ver a mi país a una de las mejores salas acústicamente hablando del mundo para interpretar estas bellas arias de ópera. Voy a continuar con algo que siempre he cantado, lo han escuchado seguramente anteriormente cuando he estado acá, y es solamente para calentar un poco la garganta para lo que viene, que son verdaderamente arias maravillosas que no he cantado. La primera va a ser ahora Cuesta o Cuella de Rigoletto, que la continuaré con La Donna del Mundo. Questa quella che me pari solo a altre di cuore no, di corno mi vedo, per mio cuore in quella non cedo, meglio ad una che ad altre beltà. La costoro a me penso è quel nodo, di che fa Oh.
en la ópera de Rigoletto, el duque de Mantua se emborracha, tiene que estar tomando todo el tiempo y cantándole a la gitana, Magdalena. Y bueno, hace bien también con un poco de hielo para un cantante, las cuerdas vocales. Maestra, la dejo para que usted presente la pieza que va a tocar. Lo primero fue una mazurca de Mistín. Ahora un preludio de Chopin. Thank you.
Grazie.
cantar ahora es una canción escrita por uno de los grandes de la historia de la música, que ha escrito Pagliacci también. Es León Cavallo, el cual ha escrito mucho, y justamente una canción popular. Una canción popular la cual yo aprendí copiando un poco a lo que cantaba Albano, pero en italiano es otra cosa. Maestro. Oh,
Voy a cantar un aria de Charles Boulogne, Faust, from Faust, el aria Salut, de Nueva Richard Tigre. Pero voy a hacer algo diferente por petición de Verónica. Por primera vez voy a cantar la primera parte antes de cantar el aria, el recitativo. Y voy a leer de la página para ayudar a recordar lo que nunca estudié. Thank you.
Como les dije anteriormente, es un programa grande, un programa importante, el cual ahora viene la última, a ver, es la segunda, era el segundo acto, el área del Duque de Mantua, cuando llegan a la casa de Gilda y no la encuentran. Y por primera vez el Duque de Mantua piensa, estoy enamorado y me la han robado. Está enojadísimo. Maestro. Era mi burla
Ahora voy a comenzar a cantar canciones populares. Canciones populares, la cual yo nunca, para comenzar, nunca he cantado esta canción en vivo. Solamente en disco. Y es diferente, aunque haya sido al vivo. Siempre he tenido a alguien cantando conmigo la parte popular. Es una canción dedicada al Gran Caruso, donde Lucho Dalla y Pavarotti la cantaron juntos. Y ahora voy a hacer yo esta canción con dos tipos de voz. Maestro. Tira fuori e ti invento
12, no, 13 tos naturales al mismo tiempo, en un área, con una canción. Por si no sabía, esos son los dos famosos que dicen el do de pecho. Ahora vamos a continuar con una canción que creo que les va a gustar. Esta canción canté yo por primera vez y gané un concurso hace muchos, muchos años, el cual me ayudó a comenzar mi carrera. Maestro. Las partituras en español están todavía en el terremoto.
y empaladas en alguna parte de su apartamento. Y bueno, las mías en otro sobre que viene en camino. Pero hemos encontrado hoy día una canción la cual grabé yo en mi disco, que la cantan los tres tenores, la canta Plácido, Siempre y Carreras, que es No Puede Ser. Yeah.
hizo Pavarotti. Un artista al cual me dijo, sigue adelante y triunfarás. Aunque caigas, levántate. Levántate y sigue adelante. Oh,